El presidente Ricardo Martinelli inspeccionó los trabajos de la ampliación del Corredor Norte en compañía del ministro de Obras Públicas, Jaime Ford, en donde el mandatario pidió que se trabaje las 24 horas para poder terminar el proyecto lo más pronto posible. Porque este tipo de obras son las que verdaderamente cambian una ciudad y van a mejorar la movilidad vial de todos los habitantes que vivimos en la ciudad capital. Esto conecta el corredor norte y sur, lo malo que tiene 7 meses de atraso, va a estar terminada una parte aquí, hasta aquí donde estamos. Hasta el mes de abril vamos a llegar aquí y en septiembre terminaremos a la 24 de diciembre. Esto voy a dar mucho para recoger en todo lo que tiene que ver no solamente con la viabilidad, sino también con el problema del aseo, porque ya los camiones de volquete van a poder ir 3 y 4 veces a Cerro Patacón y de esta manera van a poder tener mucha más limpia la ciudad en la parte este de la ciudad. En tanto, el gerente del proyecto, el ingeniero Carlos Barredes, manifestó que se está trabajando y la obra será entregada como lo acordado. El compromiso ya lo escucharon al ministro. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo. Nosotros estamos trabajando todos los días, no hay descanso. Estamos trabajando días feriados, domingos. Estamos trabajando en los carnavales, trabajamos y hubo buena productividad en carnaval. Estamos trabajando con ingenieros panameños, ingenieros mexicanos. Y hay mucha gente muy trabajadora que nos apoyaron en estos días y no estamos descansando. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para entregar en abril el primer tramo, los primeros 5 kilómetros, y el segundo tramo vamos a hacer todo el esfuerzo para entregarlo en mayo. El ministro Jaime Ford señaló que con esta obra se beneficiarán los residentes del sector este, quienes se podrán movilizar hacia el centro de la ciudad en menor tiempo. Un proyecto que consta de 10 kilómetros en 4 carriles de 360 en cada uno y es una inversión de 115 millones de balboas. Queremos tener terminados los 5 primeros kilómetros que van a ir de Brisas del Golf a Rana de Oro para finales de abril y nos vamos a ir de Rana de Oro hasta la 24 de diciembre para septiembre de este año. Ya con esta hora vamos a estar en la recta final de tener la circunvalación que siempre hemos querido para poder conectar el corredor sur con el corredor norte. El corredor norte va a acabar en la 24 de diciembre, por lo cual vas a quedar solamente en unos metros para accesar nuevamente al corredor sur, específicamente por la entrada del Hotel Riande Continental. Este proyecto va a beneficiar a los conductores, va a resolver el problema del congestionamiento en la ciudad y ahora sí no va a haber problema con la basura, señaló el presidente Martinelli. Con cámara de Eduardo Dutari para la Opinión Panamá.com, Helen Vázquez.